Saludos Edwin, de nuevo, saludos íberos. Hoy es, recordamos, jueves 12 de octubre del año 2023. Es la paiesta del Pilar, del Pailar, que no se nos olvide, ¿verdad? Y la paiesta de aquel inicio, aquel conato del imperio, del quinto imperio español. Bueno. Voy a hacer un vídeo. Bueno, no me gusta ya indagar tanto y hablar de estos temas que están o deberían estar absolutamente entendidos. Perdón un momento. Gracias. Sin embargo, pues bueno, me han hecho alguna consulta en el canal, que por favor que dijera, que hablara sobre el tema de lo que está ocurriendo ahora en la Gaza, en Gaza, ¿verdad? Con los judíos, con los israelitas y los palestinos. Miren, nada es casualidad. Hace muy pocos días, yo creo que una semana o dos como mucho, grabé un vídeo que, si no recuerdo mal, textualmente se titulaba Alexander Eleazar y los judíos. Y leí la Bibele para que todos ustedes entendieran qué pasa con los judíos en el momento final, que es donde estamos. Yo no sé si ustedes luego leen la Bibele o, en fin, hablo en general, por supuesto no se lo tomen personalmente, pero hablo en general, porque cuando me hacen al cabo de tan poco tiempo esta reflexión, digo, pues entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, lo primero que uno tiene que entender, más allá de lo que diga la televisión, de lo que pase, del ruido que siempre arman, ¿alguno de ustedes ha visto, ha percibido, ha sentido que algún judío, algún israelita, o algún, no, algún israelita, sí, de Israel, vamos a decir, transmita amor? ¿Ustedes lo han sentido en su corazón? ¿Ustedes han sentido en su corazón, cada uno de ustedes, en la vida que tengan, 20 años, 30, 40, 50, que algún palestino transmita amor? Yo vuelvo a recordar, aquí todo lo que estamos hablando, todo gira, absolutamente todo gira alrededor del amor. Los galos, cuando toman la decisión de abrir el huevo de Margodé, pues ya, si tenían alguna conexión con el amor, la pierden absolutamente, se desconectan. Por lo tanto, hacen, a partir de ese momento, hacen cosas, hacen acciones, pues que no tienen nada que ver con el amor, y destrozan a la humanidad, como la están destrozando. Yo lo explico hasta la saciedad. Estamos en un buenismo barato repugnante, donde a los niños se les viola, se les utiliza, se les enseña, los pervierten, donde a las mujeres las tienen a todas atontadas, subyugadas, atrapadas, porque son libres, y la mujer, como es muy vulnerable, pues se la ha creído, y los hombres estamos sin mujeres y nos están dejando sin niños. Y esa es la realidad, eso es lo que pasa en este mundo. Entonces, lo de los judíos y los israelitas y los palestinos es un asunto de paz. ¿Qué no lo entendemos? Que es de paz. Es un asunto de ellos. Como ya dije, leí la Bibele hace poco. Es un tema que, bueno, los palestinos pues hicieron lo que hicieron y los israelitas hicieron lo que hicieron y ya está. Lo único que puede pasar aquí, ¿qué es? Que es lo que ha alterado, lo que ha cambiado, modificado, lo que ha ocurrido desde que yo tengo uso de razón, desde el año 1945, que es cuando los judíos, los israelitas, se apropiaron de una tierra que, ya nos dice Alexander Eleazar, que no tenían ningún derecho a hacerlo, y crearon ese conflicto. ¿Qué ha pasado? Pues que, bueno, alguien ha enseñado, curiosamente, de forma muy extraordinaria, en muy poco tiempo, a manejar una tecnología y hacer un daño que nunca jamás habían causado en el territorio actual de Israel. Esa es la única diferencia. Entonces los israelitas pues quieren acabar, esos querrían acabar con todos los palestinos, por supuesto, pero van a intentar hacer el máximo daño posible. Pero en todo caso, para que ustedes lo entiendan, les recomiendo que se lean la página 691 del libro de los Bere, donde Alexander Eleazar, en el apartado de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, nos enseña y nos dice que en el año 10.094 a.C., los palestinos
destrozaron y rompieron el sepulcro de Jesús. Y un pare, no sé si sería, en fin, un pare, dice, cogió el cadáver embalsamado de Jesús, lo tiró al suelo, se hizo sus necesidades encima, lo rellenó, le puso como palmeras, si no recuerdo mal, y lo quemó. ¿Lo han entendido ustedes? ¿Quiénes son los palestinos? ¿Lo entendemos ahora? Entonces, y los israelitas, pues se han saltado, han traicionado la palabra dada a Alejandro Magno, y se han apropiado de un terreno que no les corresponde. Ya está. No tenemos que, nosotros no, eso ni nos va ni nos viene. No tenemos que hacer nada más. Que luego esto, el conflicto, la gente, los otros, hombre, como factor humano, pues evidentemente que a nadie nos es agradable que maten gente, pero es lo que transmiten. ¿Qué no ven? Ya lo he dicho desde el principio, que no transmiten otra cosa que dolor, que angustia, que tragedia, que violencia. ¿Por qué nosotros tenemos que estar ocupándonos más del tiempo necesario en ese tema? Yo ya no tendría que estar haciendo este vídeo. Pero como veo que la gente no entiende, pues están siempre dándole vueltas al mismo punto. Y llevamos 10.000, 12.000 años con ese tema. No ha variado nada. ¿Qué ha variado? Pues que ahora utilizan armas con tecnología, y antes utilizaban pues palos y piedras o lo que fuera. Ya está. ¿Por qué le damos vueltas? ¿Qué se van a salvar los israelitas? ¿Qué se van a salvar los palestinos? No, pues entonces, ¿qué tienen algo que ver con los bere? No. Los israelitas tuvieron en un momento dado un acuerdo con Alejandro Magno y lo han traicionado. Ya está. Por lo tanto, como no sienten amor, no han sido capaces de sentir amor, pues todo lo que transmiten sí pueden ser enseñanzas basadas en lo que les transmitió Dios de Alexandre, Alejandro Magno, pero al no sentir amor, pues es lo mismo que los galos. ¿Qué están haciendo? Tecnología, avances, modernidad, como le queramos llamar, comodidad, pero al no sentir amor eso no sirve de nada. Si la sonrisa de un niño no es limpia y pura, y si una mujer no está feliz y satisfecha con ser mujer, ¿de qué sirve todo lo que están haciendo? De nada. Así que no se dejen engañar, por favor, no ocupen su tiempo en más de lo que es estrictamente necesario. Y sobre todo, céntrense en su corazón. Si todo está dentro de ustedes, de cada uno de nosotros, todo está en el corazón, la respuesta está en el corazón. Ustedes, cuando vean a alguien que no transmite amor, pues solo pueden decir pobre desgraciado. Como se decía antes, que Dios te ampare, era ampare, pero bueno, que Dios te guíe, podemos decir nosotros, ¿no? Pobre desgraciado. Todo aquel que su vida es una tragedia constante, pues es porque es un desgraciado. Entonces todos, absolutamente todos los israelitas son unos desgraciados. Y todos, absolutamente todos los palestinos son unos desgraciados. Ya está. Lo pueden vestir como quieran. Da igual que el buenismo barato y la película y la galería nos lo viste como le interesa. Pero nosotros tenemos que estar más allá de lo que nos vende esta película y esta galería. ¿Quién ha intervenido ahí para crear esto? Pues los galos. Ya está, los galos, si no hay más. ¿Quién les ha organizado? Pues aquí los que están organizando ahora son los galos. Y ahora le ha interesado, por lo que sea, por sus maneras de ver cómo va la situación, pues crear esta nueva escena de la galería, de su matriz, de su escenario, y ya está, y ahora lo han montado, pero cada nosotros a lo nuestro. Evidentemente, pues bueno, lamentar la pérdida y la atrocidad, porque es que, si lo dice todo, la violencia que están utilizando esta gente, tanto unos como otros, para matar a otros seres humanos, no tiene nombre. ¿Cómo vamos a perder nuestro tiempo con esa gente? Si esa gente debería vivir aparte, los dos, cada uno una isla y ya está, y punto, y que dejen a la humanidad tranquila. ¿Por qué la humanidad nos tenemos que estar ocupando ahora de todas esas barbaridades, esas atrocidades que están cometiendo? Si no tienen remedio, si llevan mucho, ya lo ven ustedes, 12.000 años con el tema. Y ahora, desde que crearon el Estado de Israel, pues miren, desde el año 45 ya van para 80 años, ¿no? Así que, ¿por qué generación tras generación, el resto de la humanidad, nos tenemos que estar, estar afectados por esa guerra que no tiene final? ¿De acuerdo?
esto es lo que les puedo decir. Ustedes ocúpense, lean el libro, lean los libros, ocúpense, lean lo que dice Alexandre Lazar, lean los libros y ya está. Y esto es, forma parte de la galería. ¿Por qué le dan siempre tanta importancia? Que si Ucrania, que si ahora los palestinos, que si no sé qué. Pues que todo es galería. Todo es galería para que nadie pueda ser rescatado por Dios Todopoderoso y por Dios B. Así de claro y de castellano, ¿de acuerdo? Sientan su corazón y la gente que no sienta amor, procuren apartarla de su vida. No se relacionen mucho con la gente que solo habla, se queja, habla mal, transmite dolor, transmite rencor, transmite odio. Toda esa gente, procuren relacionarse cada vez lo menos posible, ¿de acuerdo? Y si son su familia, pues intenten ayudarles lo más que puedan. Nosotros seguimos nuestro camino. Y nuestro camino se llama la Vivele, el camino de los Vele. Los demás no son asunto nuestro. Sorionaka.